Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ali. Buenas noches, ¿cómo está? Ya lista y cansada. Comienzo, lo siento. Aprovechando el espacio un ratito, ¿verdad? Así nos toca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Solo un momentito más vamos a esperar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Lee. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Muy bien, bienvenida, mucho gusto. Gracias, igual. Bien, buenas noches, bienvenidos y un gusto nuevamente estar en una nueva sesión. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Ya vieron que para este día corresponde otra función de búsqueda que es la función buscar H. Ya tenemos idea de cómo se ejecutan estas funciones, entonces, pues vamos a ver un poco la diferencia. La función buscar H, entonces, lo que hace es buscar un valor en la fila superior. Buenas noches, Idalia. De una tabla o una matriz de valores y devuelve un valor en la misma columna de una fila especificada en la tabla o matriz. Buenas noches, Marco. Entonces, ¿cuándo vamos a usar buscar H? Cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de una tabla de datos y desee encontrar información que se halle dentro de un número especificado de filas.
Use buscar B cuando los valores de comparación se encuentren en una columna a la izquierda de los datos que desea encontrar. Creo que para la función buscar B ya hay claridad en este punto. La H de buscar H significa horizontal. La sintaxis de la función, el valor buscado en la matriz en donde se va a buscar, el indicador de filas y la coincidencia. Entonces, la sintaxis de la función buscar se explica en los argumentos. La sintaxis o el argumento de valor buscado es obligatorio. Es el valor que se busca en la primera fila de la tabla. Valor buscado puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. El otro argumento obligatorio es la matriz en donde se va a buscar, que es una tabla de información en la que se buscan los datos. Puse una referencia a un rango o el nombre de un rango. Los valores de la primera fila del argumento matriz buscar en pueden ser texto, números o valores lógicos. Si ordenado es verdadero, los valores de la primera fila de matriz buscar en deben colocarse en orden ascendente. Ya sea numéricos, alfanuméricos o lógicos. De lo contrario, buscar H puede devolver un valor incorrecto. Si ordenado es falso, no es necesario ordenar matriz. Y ahí pues siempre nos deja la recomendación del orden. Las mayúsculas y minúsculas del texto son equivalentes. Los otros argumentos, el indicador de filas, que también es obligatorio. Tenemos que indicar el número de fila de la matriz desde el cual se devolverá el valor coincidente. Indicador filas de 1 devuelve el primer valor de la fila en matriz tabla. Y así sucesivamente. Valor 2. Si tenemos un error de valor, es porque el indicador de filas es mayor que el número de filas. Y si hay un valor de referencia o un error de referencia o un error de valor, pues igual, ¿verdad? Sucede que si el indicador de filas es mayor que el número de filas, nos va a devolver alguno de estos errores. Es decir, que si una matriz tiene tres filas, yo no podría poner un indicador de 4, porque por supuesto vamos a ver un error. El ordenado es opcional, mas hay un valor predeterminado. Es un valor lógico que especifica si buscar H debe localizar una coincidencia exacta o aproximada. Si lo omite, es verdadero. Devolverá una coincidencia aproximada. Es decir, si no encuentra ninguna coincidencia exacta, devolverá el siguiente valor mayor que sea inferior al valor buscado. Un poco de esto sabemos el comportamiento. Si entonces la coincidencia es exacta, entonces, por supuesto, no devolverá errores. Esos son los argumentos que debemos considerar para esta función. Entonces, a continuación, pasamos a ver los ejemplos. Y tenemos un ejemplo disponible. Tenemos entonces ahí el ejemplo disponible. Nos muestra listado de ganadores. Ganadores
el número de puntos, el premio y hay una tabla de premios. Aquí ya viene el cómo debería de funcionar, ¿verdad? Ya dice aquí con la función buscar H, el valor buscado va a ser el número de puntos. La matriz en donde se va a buscar, aquí está seleccionada toda la matriz. Y el premio que indica la fila, lo que se va a devolver, lo que se va a premiar. El argumento opcional no está colocado. Y recuerde que si no se escribe, su valor por defecto es una coincidencia aproximada. Entonces allí devuelve camisa. Tiene 500 puntos y devuelve camisa. Porque se le ha puesto que la fila, pues allí da lugar a que nosotros quizás hagamos algunos cambios, ¿verdad? Me gustaría que fueran ustedes como diciendo. ¿Qué otro comportamiento podría tener, podríamos pedir o queremos ver como resultado? Porque tal como lo vemos en este momento, hay una tabla de premios con algunos números de puntos y pues hay unos promocionales como que si tuviera alguien que elegir, aquí se está eligiendo la fila 3. Que devuelve camisa, porque la fila 1 es donde están los encabezados, la fila 2 es el promocional 1, los premios del promocional 1, la fila 3, los premios del promocional 2, la fila 4, premios de promocional 3. El punto es que esta matriz tiene cuatro filas, la del encabezado es una, dos, 3, 4. Y en esta, pues se ha establecido, ahí se ha tomado la decisión de dar el premio de la fila 3, de acuerdo a los puntos. Nick, ¿Sí? pero si son cuatro filas, ¿por qué en la fórmula se le pone solo tres? Ajá, a eso precisamente es lo que vamos a interpretar. Esa es una sugerencia. Entonces, por eso es que quisiera escuchar cómo interpretan ustedes esto, porque vaya, ese 3 ahí ha sido como si alguien ha tomado la decisión, ¿verdad? Bueno, tenemos estos premios, tenemos varios promocionales, como quizás categorías de promocionales. Y digamos que hoy alguien toma la decisión, ¿verdad? Y dice, agarremos ahora y regalemos o premiemos los promocionales 2, por ejemplo. Entonces, por eso, o sea, perfectamente ese 3, nosotros le podemos decir que sea la fila 2, la fila 4, ¿verdad? Entonces, puede pasar eso. Que alguien dice, ahora pongámosle fila 4. Ahora pongámosle fila 2. Ese número 3 es un valor que alguien desea. Entonces, si yo, digamos, como ya está la función, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, veamos, bueno, ustedes ya saben por qué apareció eso. Me voy a regresar aquí y recuerde que como el valor que se anda buscando es el número de puntos, entonces esta la tengo que convertir en referencia absoluta porque esta matriz va a tener esa misma posición, ¿verdad? O sea, esa matriz está desde A15 hasta E18. Entonces, eso lo tenemos que fijar. Entonces, veamos si yo ya veo cuáles son los premios de acuerdo a los puntos. 600 dice que igual le corresponde camisa. Porque como no se le ha puesto, recuerde que
A este ya no se le puso un tipo de coincidencia. Y cuando no se le pone un tipo de coincidencia, el valor por defecto es el aproximado. Entonces, por eso, el rango de punto de 600, que si bien es cierto, no se ve aquí en la tabla, pero como la función en el tipo de coincidencia aproximada toma el menor anterior, por eso le asigna camisa, ¿verdad? 650 pasa lo mismo, 725 pasa lo mismo. 800, pues ya es un valor exacto en la tabla de premios. 850, y mire, va agarrando los promocionales 2. 950, ahora ya dice aquí una tablet, tiene 1050 puntos. Y acá también, y acá dice viaje para dos personas cuando es de 2000. Hasta aquí me dicen si se ha comprendido el funcionamiento de o la ejecución o qué es lo que muestra buscar H. Y no sé cómo lo interpreten ustedes también. Vaya, ya tengo el primer comentario que me dice y entonces ahí, ¿por qué ponemos tres? Entonces, lo que dijimos, ¿verdad? Yo perfectamente ahora puedo decir, eso como alguien dice, regalemos ahora la promoción 3. Pero para el promocional 3, ¿qué fila es? Esta es la 1, fila 2, fila 3, fila 4 de la matriz que estamos utilizando. Entonces, fila 4 ya le corresponde el otro premio, vean. ¿Verdad? Ya le corresponde camisa tipo polo, una pelota firmada, una mini laptop, un carro del año. Porque solo se están tomando esos valores. Y decimos, ahora queremos el promocional 1. Y pues ya decimos, están en la fila 2. Entonces, la fila 2 ya le corresponden esos premios. Licenciada, disculpe. Sí. Gracias. Y como dice que de 500 puntos podría obtener cualquiera de esos tres premios, por decir, de esos promocionales. Ajá. Ajá, ahí no se podría, no nos podría devolver el dato que podría ganarse una de las tres cosas, por ejemplo. O sea, meter las tres filas. Cabal. Podríamos en algún momento meter, así como es premio, ¿verdad? Y es aleatorio, puede ser. Ok, puede llevarse una bolsa, una camisa tipo polo. ¿Y cómo creen que podemos hacer eso? Para no decir, ¿verdad?, que solo los premios de la fila 2, solo los premios de la fila 3, solo los premios de la fila 4. ¿Cómo metemos en una sola cosa eso, ¿verdad? Ajá, esa es mi duda. En lugar de poner un número específico. Pues fíjese que creo que podemos utilizar la función aleatorio allí. El aleatorio punto entre y que el número inferior sea 2 y que el número superior sea 4. Es decir, este número de aquí solo se tiene que mover entre 2 y 4. Entre 2 y 4, un número aleatorio, ¿verdad? Aquí voy a cerrar un paréntesis y ahí ya estamos bien. Entonces, en lugar de poner un número específico, ponemos un aleatorio que se mueva entre 2 y 4, que son las filas, ¿verdad? Entonces, digamos ahora qué vamos a tener. Veamos. 500 puntos tipo polo. 600 puntos. Como es aleatorio, ahí sí, ya nosotros no tenemos nada que ver, ¿verdad? 650 tipo polo. Aquí hay una variante, miren. Cuando le pusimos la anterior, nos daba en todas, ¿verdad? Todas del mismo promocional, ¿verdad? Aquí dice que si tiene 725 puntos que cae en este rango, entrega el promocional camisa. Voy a presionar la tecla. Vaya, mire,
En este momento, como metí una función de aleatorio, entonces cada vez que se presione la tecla F9, va a ir cambiando, miren. Y como es aleatorio, Excel lo va haciendo como él quiere, ¿verdad? Entonces voy presionando F9 y ahí van cambiando. Entonces veamos. Con 500 puntos, este ganador se lleva una camisa. Está en el rango. Con 600, una tipo polo. Con 650, pues allí aleatoriamente le salió la camisa. El aleatorio es como la lotería, ¿verdad? Eso le tocó. 725, la tipo polo. 800, una pelota firmada. Aquí ya no tenemos nada que ver nosotros, ya el, se le está asignando el premio, digamos, ¿verdad? Sí, como una rifa, ¿verdad? Cabal, como una rifa, pero ¿verdad que así funcionaría como usted lo propuso, como usted lo comentó? Ah, ok. Gracias. Ajá, entonces podríamos hacer eso como para que todos los premios y todos los promocionales entren en juego, ¿verdad? Sin tener que estar diciendo, utilicemos ahora la 2, ahora la 3, ahora la 4. Podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos viendo que con 950 puntos, por ejemplo, que está acá, entrada a la final del partido, 1050 un celular, 1150 y 2000 un boleto aéreo. Entonces ahí, ¿verdad? Van presionando, o si es que tienen que hacer una rifa, y tienen este caso, pues van presionando F9 para ver, vamos a ver ahora, ¿qué se va a ganar? Andrea. Una tarde. Ok. Vale. Entonces, ahí está, ¿verdad? Esos son como los cambios que podríamos realizar. Veamos. Veamos aquí algunos ejemplos. No sé si alguien más tiene alguna otra apreciación sobre el ejercicio propuesto. Estorba aquí. Yo creo que a esa altura ya logró diferenciar, por ejemplo, entre la función que vimos ayer y la función de hoy. O sea, simplemente tenemos que, la única diferencia aquí está en que el argumento en la función de ayer de buscar B decía indicador de columna, porque lo que tenemos que hacer con el buscar B es indicar la columna, tal como lo acabamos de recordar y lo acabamos de ver en la teoría, que buscar B, su primer dato de búsqueda siempre tiene que ser el primero de la izquierda. Y pues aquí en buscar H, como H significa horizontal, entonces lo que hace esta función es buscar a la derecha, ¿verdad? Buscar datos horizontales. Entonces, lo que cambia aquí sería el indicador de filas. Ayer nos quedó pendiente. Les indicaba que, por ejemplo, andamos buscando al ganador, digamos. Escriba ganador. Y aquí que nos muestre el número de puntos. Y aquí que nos muestre el premio. Estoy haciendo esto porque dejé algo pendiente. Entonces aquí vamos a escribir al ganador, que sería. Aquí sí tenemos. No es la mejor clave de búsqueda, sencillamente estoy haciéndolo para complementar lo pendiente de ayer. Digamos que andamos buscando a Doris Morán. Entonces decimos
ganador, entonces yo quiero que automáticamente me muestre aquí el número de puntos y el premio. Entonces, para continuar un poquito con la función de ayer, el buscar B sería que el valor buscado sería este. La matriz sería toda esta. ¿Y por qué estoy buscando por ganador? Porque recuerde que la función buscar B, su clave siempre tiene que ser la primera columna, no necesariamente de la base de datos, sino que la primera columna de la selección. Entonces, aquí sería que el indicador de columnas es el 2. Columna 1, columna 2. Y aquí la vamos a seleccionar coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Y nos da que Doris tiene 650. Y luego el premio, ¿verdad? Decíamos que esto lo podemos copiar y pegar. Pero que le vamos a cambiar aquí el número 3. Y ahorita como está en aleatorio, eso está cambiando, pero por el momento nos conviene que se quede así, ¿verdad? Entonces, eso es haciéndolo como un poquito más largo. Perdón. Pero yo les mencionaba ayer que podemos hacerlo, voy a volver a hacer. Podemos hacerlo como de una vez, les mencionaba, ¿verdad? Que para hacer, porque en el caso de ayer, en el ejemplo de ayer, teníamos muchas más columnas. Entonces, en ese tipo de casos, cuando tengamos como muchas columnas, entonces, por eso es que conviene hacer lo siguiente. Buscamos al ganador. La matriz que sea la matriz respectiva que corresponda. El indicador de columnas, cuando ya son varias, entonces ahí es donde venimos, abrimos la llave y decimos, vamos a querer el valor de la columna 2, punto y coma, el de la 3, punto y coma, y así, ¿verdad? Si hubiesen más acá, 4, 5, cerramos la llave o incluso podemos hacer saltos. En el ejemplo de ayer teníamos como muchos datos y yo les decía, no siempre vamos a necesitar todos los datos, sino que algunas veces yo solo puedo querer el nombre y el teléfono. Entonces solo tengo que ubicar cuál es el número de columna que me estaba proporcionando ese dato y decir, quiero la 2, quiero la 3, quiero la 7, quiero la 9, la 15, ¿verdad? Saltarnos. Entonces yo lo voy a dejar hasta ahí en ese ejemplo. Entonces cuando hacemos eso, ya le damos, ese es el indicador de columnas, coincidencia exacta, cerramos paréntesis. Disculpe. Sí, Catherine. Sí, aunque digamos, si queremos ponerle en la fórmula de un solo todos los números, pero no en correlativo, sino que así al azar, solo se van a separar con el punto y coma y ahí va a estar bien la fórmula. Correcto. Okay. Porque lo importante, sí. Porque lo que la función necesita determinar es el número de columna que está seleccionada, ¿verdad? Entonces no importa que sea la columna 3, la columna 7, así saltada, no importa que sea correlativa porque la función va a identificar en su conteo de selección cuál es su columna 3, su columna 11, su columna 20, ¿verdad? Entonces acá esto ya es, hasta aquí creo que habíamos llegado bien, ¿verdad? Yo les estaba diciendo, podemos hacer que aquí está en horizontal, ¿verdad? Tenemos ganador, número de puntos y premio, lo tenemos en horizontal o en columnas, pero yo aquí acabo de ponerlo en filas. Entonces podemos hacer esto, ¿verdad? Podemos hacer esto. Y lo que les dije, que no terminé es, si yo lo quiero con este mismo comportamiento, ¿verdad? Si quiero, voy a mostrar las columnas de acá. Voy a mostrar. Entonces, si yo quiero este mismo comportamiento, ganador, y voy a copiar esa estructura aquí, por ejemplo. Entonces, que aquí se escriba el nombre del ganador, que decimos que en este caso, la verdad puede ser cualquiera, yo solo estoy tomando un ejemplo
que puede ser este. Y aquí le decimos que buscar B nos busque el nombre en la matriz y el indicador de columnas, como para no hacerlo dos veces o todas las veces que se tenga que hacer, ahí es donde le indicamos de una vez, ¿verdad? La columna 2. Yo estaba usando un separador que no sé si alguien lo probó, porque en algunas ocasiones funciona. Yo estaba usando un separador, pero luego, después de revisar en mis apuntes, estaba probando con la coma y le pongo siempre el rango. A ver, ahí no me lo puso disponible. Puedo cerrar aquí. Quiero ver qué pasa. Entonces, fíjense que cuando quiero este resultado, que ya no lo quiero hacia abajo, sino que lo quiero hacia la derecha, entonces el separador es la coma. Puede ser que a alguno le funcione otro carácter, ¿verdad? Ahí tendría que ir quizá probando. Yo estaba probando con el slash. No me funcionó. Entonces puse la coma y ahora sí. Entonces, para que tenga usted esa, se preste esa atención, ¿verdad? Que aquí puse el separador punto y coma, el separador de columnas, y aquí lo puse con coma, como separador de columna. Y entonces ahí ya tenemos los dos resultados. Si yo escribo acá, por ejemplo, si ahora digo Adrián y lo pego acá. Adrián José Bonilla. Vamos a ver por qué dice no disponible. Dando este valor en la matriz. Me voy a ir al asistente. Pues aquí me da un resultado. Aquí dice que me tiene que dar justamente lo que espero, pero no sé por qué no me lo está dando acá. Me vengo para acá para verificar qué error tengo, pero lo voy a poner falso. Lo que espero que me dé. Ok. Ven que entonces en algunas ocasiones, y como acuérdese de otra cosa, ¿verdad? Estas funciones exigen que esos rangos estén ordenados alfabéticamente. Ahorita qué bueno que me dio también, agregándole el tipo de coincidencia. Al principio no tenía el tipo de coincidencia, entonces fue una coincidencia aproximada que la función no logró ubicar, porque esa función también exige un ordenamiento, entonces esto no está ordenado, debería de estar ordenado alfabéticamente. Entonces son como varios factores que usted tiene que tomar en cuenta en la utilización. Entonces ahora funcionó agregándole el tipo de coincidencia, pero todavía no es tan seguro. No es tan, qué bueno que funcionó, pero no es muy seguro. Lo más seguro es ordenar el campo de búsqueda o la columna de búsqueda alfabéticamente en este ejemplo. Esto entonces me quedé pendiente, ¿verdad? Para que nos funcionara de esta manera. Quiero ver. Aquí tenemos otra. Y por ejemplo, tenemos. Voy a cambiar un poquito. Si a nadie tiene alguna otra apreciación sobre este ejemplo, voy a pasar a otro ejemplo. Lo más usual y lo más común.
tener, a ver, me voy a traer unos datos que tengo aquí. Voy a poner en otra hoja. Y digamos, de aquí voy a pegar los valores. Digamos que tenemos vendedores, ¿verdad? Vea que los vendedores es como vamos a utilizar la función buscar H, ¿verdad? Buscar H. Entonces, tengo que fijarme aquí en las búsquedas horizontales. Entonces, buscamos, por ejemplo, a un vendedor. Bueno, yo siempre les he dicho que cuando hagamos la búsqueda mejor, o no, no sé si fue con ustedes, pero se lo digo. Cuando hagamos una búsqueda, un cuadrito de búsqueda, mejor hagámoslo en la parte de arriba, porque puede ser que esta base de datos crezca, que se agreguen más vendedores aquí y yo tenga un cuadro. Claro, no cuesta nada hacer el desplazamiento, pero sería quizás como lo más saludable tener aquí un cuadrito de búsqueda, porque esto puede crecer y esto también puede crecer hacia abajo. Entonces, digamos que si yo ando buscando por vendedor y que me devuelva. Aquí digito al vendedor y recuerde que no solo se puede digitar. Usted ya tiene el conocimiento que usted aquí puede hacer una lista de los elementos, puede seleccionarlo y aquí que le devuelva el valor de la venta. Hagamos la lista. Vamos a datos, validación, permitir lista y el origen que sean estos vendedores. Y ahí pues si seleccionamos alguno de los vendedores, que nos diga aquí qué venta queremos, ¿verdad? Pero en este caso, quizás recordando un poquito lo que Roxana me parece que dijo, ¿cómo hacemos si yo quiero que me relacione tanto al vendedor como al mes? Carache no nos va a ver así en sus argumentos básicos, no nos va a permitir hacer esas dos cosas a menos que yo venga y aquí ponga para mi referencia nada más, número de fila. Esto nada más va a ser para nuestra referencia, nada más. Esta sería, no, lo voy a poner arriba. Esta sería la fila 1, fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos números de fila nada más son para mi uso interno. Como para decir, ahora queremos, sí, que nos muestre la venta de Julián en un determinado mes, ¿verdad? La función buscar H tiene un poco esa limitante. Entonces aquí, como queremos que nos devuelva la venta de algún mes, que al igual que en el ejemplo anterior, alguien va a tener que tomar la decisión, la fila 4, la fila 5, la fila, valor buscado sería el nombre del vendedor, la matriz sería esta, estos números no incluyen la matriz, estos números nada más los hemos puesto para auxiliarnos nosotros. El indicador de filas, y aquí viene, o sea, ¿cuál fila quiero? ¿Quiero el mes de enero? Sería la fila 2. La fila 2. Y que nos dé una coincidencia exacta. Entonces dice que Julián, en la fila 2 que corresponde al mes de enero, tiene 216 como venta. Que el vendedor Andrés tiene 203. Ahorita solo estamos con el mes de enero porque simplemente le hemos dicho fila 2 ahí, ¿verdad? La vendedora Patricia
Estamos en el mes de enero. 190. Ahora sí digo yo, ahora quiero el mes de mayo. ¿Qué fila tengo que poner? La fila 6. Lo puse como para, ni que fuera difícil contar, ¿verdad? Fila 1 cada vez. Pero mejor ponemos nuestros números auxiliares y en lugar de 2 le digo, vamos a poner 6. Patricia en el mes 6, y no es en el mes 6, sino que en la fila 6 de la matriz seleccionada, tiene 413. Andrés, 426. Julián, 439. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, que esta venta mejor aparezca aquí, digamos. Y queremos nosotros seleccionar un mes, poner el número de fila al que corresponde el mes. Vamos a modificar un poco la función buscar H. Digo, quiero la fila 7 correspondiente al mes de junio. Entonces aquí en lugar de este número, podemos poner que lo que se escriba en la celda G3, así que nos lo dé, ¿verdad? Igual, vaya, dice que Julián en la fila 7 que corresponde al mes de junio tiene 642. Si yo le pongo 5, Julián en el mes de abril tiene 170, pero si lo queremos hacer un poquito más dinámico, igual que esto, yo aquí puedo poner igual una validación de lista en el que me permita una lista de los números de fila, el origen, los números de fila. No sería desde la 1, porque la 1 es el encabezado, entonces lo que queremos es que nos devuelva la venta, sería desde aquí nuestra lista. Entonces ahí decimos, ok, Andrés en el mes 5, eso genera confusión, pero por eso le hemos puesto aquí número de fila, porque no es el mes 5, sino que el valor que corresponde a esa fila es el mes de abril. Andrés en el mes de abril tiene 157. Andrés en la fila 3 tiene 395. Patricia en la fila 3 tiene 382 y vea cómo nos va devolviendo lo que nosotros deseamos saber, necesitamos saber. Haciendo un poquito dinámica la matriz, ¿verdad? Y utilizando la función buscar H. Ese podría ser uno, alguno de los otros ejemplos que podríamos utilizar. Sí, Doris. Se puede también con buscar B. Buscar B. Buscar B, hagámoslo con buscar B. El buscar B nos pide el valor buscado, que sería este valor, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Estamos buscando por vendedor. La matriz sería esta. Sería la matriz. El indicador de columnas, tengo que poner un indicador, digamos, por... fíjese que aquí interesante, porque no puedo andar buscando por vendedor, porque el vendedor me está representando la columna. Entonces, yo tendría que buscar por mes. El buscar B, yo tendría que buscarlo. Aquí podríamos hacer algunas cosas. O ponemos a los vendedores acá. Hacemos como una transposición, ¿verdad? Solo que ahí tenemos que tener cuidado porque como ya están compuestos, ¿verdad? Los valores. Aquí podríamos hacer una transposición.
Porque, digamos, buscar B, ahora lo que ando buscando es el mes, pero resulta que estos números no corresponden al mes. Vamos a hacer otra cosita. Vea que tenemos que hacer modificaciones de acuerdo a lo que queremos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, le vamos a poner aquí otro color como para, le voy a poner aquí mes y aquí vamos a poner una validación para los meses. Me voy a ir a datos, permitir lista y aquí el origen va a ser estos meses. Para seleccionar, lo voy a poner de color diferente para no confundirnos con todos estos datos. Entonces, vamos a buscar por un determinado mes y que nos devuelva sería número de columna. Número de columna. Entonces, para eso, mi número de columna va a oscilar entre 1 a 3, vea. Entonces, vamos a cambiar qué número de columna es, ¿verdad? Hagamos otra lista aquí, por ejemplo, y que diga vendedor. Y aquí seleccionamos otro. Lo estoy haciendo como lista para hacerlo, porque es un poquito más fácil seleccionar, ¿verdad? Lista, y aquí le ponemos que el origen va a ser 1, 2, 3. Ese va a ser el origen. O la columna 1 o la columna 2 o la columna 3. Entonces aquí digo, entonces ya tengo. ¿Qué esperaría yo? Que si yo tengo esto así, el mes de marzo, vendedor situado en la columna 3, marzo. Y ni sería columna 3, sería columna 4 porque incluye columna 1, 2, 3, 4. Ya voy a modificar eso. Pero digamos, el mes de marzo, vendedor situado en la columna 3, 1, 2, 3, nos va a dar Andrés, yo debería de esperar este 215. Veamos qué sucede. Si yo le pongo ahí la venta y hagámoslo acá. Ve que nos busque este valor en esta matriz y que el indicador de columna sea el que se seleccione aquí. Y la coincidencia exacta. Cerramos paréntesis. Exactamente 215. Solo voy a ir a modificar la validación porque no son tres columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces aquí le voy a agregar. Mes de marzo, vendedor ubicado en la columna 3. Acuérdese que podemos hacer estos indicadores para nosotros saber. Esto es un control interno nada más. Conforme vayamos avanzando, usted va a ir viendo que esto es complicado y que después usted va a decir, si esto es más fácil que lo anterior, pero lo tenemos que hacer así para conocer el comportamiento de la función. Entonces, este es el indicador de columnas. Esto lo podemos incluso poner de otro color para que saber nosotros que eso nada más nos sirve a nosotros. Mes de marzo, vendedor ubicado en columna 3, 215. Mes de junio, el mismo vendedor de la columna 3, 629. El vendedor 4, 642. Columna 2, 616. Y hemos utilizado buscar B, ¿verdad? Entonces, vio entonces, creo que fue Dori, ¿verdad? Que me hizo el comentario, la propuesta. Sí. Gracias. Ajá, no sé si quedó claro esa parte de cómo se haría con Sí. buscar. Tenemos la opción de ir allí viendo cuál con cuál se
sale mejor. ¿Con cuál le va mejor? Correcto. Gracias. Y con gusto, Doris. Dice Idalia, disculpe, Liz, ¿me podría repetir la fórmula de vendedores, por favor? ¿Exactamente cuál? Porque hemos. ¿Exactamente cuál, Idalia? Porque dice la fórmula de vendedores. No sé, vale. Lo que acabamos de. Esta es la fórmula que acabamos de hacer, en donde buscamos el valor de J2 que hay, que seleccionamos un mes de los disponibles en la matriz. La matriz está de C7F13. Andamos buscando la posición de la columna. Aquí no buscamos al nombre del vendedor. Buscamos su posición en la columna porque ese es el argumento que me exige la función de columna y como ese puede ir cambiando. El que corresponde al 2 es para Patricia. Y su coincidencia exacta, esa es la función que acabamos de usar. Aquí dijimos que poníamos esta lista con los números del 1 al 4, que para nosotros lo que está representando es el número de columna de la matriz. Por eso hemos hecho esta lista. Y esto, repitiendo un poco cómo hicimos esa lista, yéndonos a datos, a la validación, y yo en el origen ahí yo se los escribí manualmente. Cada valor separado por punto y coma. Y esto que igual lo seleccionamos por los meses que existen, ¿verdad? Este es para buscar B. Para buscar H es un poco diferente. ¿Qué es lo que busca? Al vendedor. ¿En qué matriz? En la misma que va de C7 a F13. El valor que aquí se vaya seleccionando. En G3, el mes. ¿A qué mes corresponde? Y para eso nos sirven los números de fila de aquí. De acuerdo al número que se vaya seleccionando y su coincidencia exacta. Entonces, ven que aquí selecciono un vendedor, Andrés. Selecciono el número de fila y me devuelve. Aquí puedo hacer que esté como en negrito, quizás y más grande el resultado. ¿Y qué sucede acá? Aquí selecciono un mes y aquí selecciono la columna correspondiente a ese vendedor. Y ese es el resultado. No sé, Idalia, si le he contestado su duda. Entonces, pues hemos visto cómo la diferencia de las funciones de buscar H y buscar B. ¿Y qué otra cosa podemos mostrar? Ya vimos también que si en algún momento nos apareciera un error, ya vimos cómo quitarlo, ¿verdad? Lo demás creo que sería ya más cuestión de forma, porque por ejemplo, si ustedes quisieran voy a poner aquí otros ejemplos, como para que se note más, ¿verdad? Voy a poner otros ejemplos. Digamos, puedo tener, lo voy a hacer aquí, por aquí, voy a escribir o más acá. Allí tenía este ejemplo. Aquí lo que hay es una tienda de accesorios. Aquí lo único que voy a hacer es nomás darle formato para que se vea bien. Esto lo voy a combinar.
Digamos que aquí tenemos esto, código, producto, marca. Esto lo único que quiero mostrarle es cómo usted, esto nada más lo que le voy a indicar a continuación es nada más cuestión de forma. Porque creo que a esta altura ya se ha comprendido las diferencias entre las funciones. Entonces, si nos vamos solamente por cuestión de forma, digamos, usted puede hacer un formulario de consulta, simular un formulario de consulta. Consulta de productos. Entonces dice usted, vamos a tener aquí una consulta de productos en el que se digite aquí el código y después que le dé lo demás. Entonces aquí podemos hacer que esto tenga, ¿cuántos campos son? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Va a terminar hasta la 32. Vamos a ver, por ejemplo, un sombreado, qué sé yo, uno como este. Incluso, esto, como les digo, ya es formato. Cuestión de forma de presentar. Aquí en vista le estoy quitando las líneas de cuadrícula y aquí, por ejemplo, poner todos estos campos, perdón, ponerlos por aquí. Voy a pegar solo los valores para aquí. Ya digamos, usted aquí dice, en esta cajita le vamos a poner un borde exterior grueso, al igual que a estos. Un borde exterior grueso. Y aquí internamente que sea, le voy a poner primero todos los bordes y de ahí le voy a poner un borde exterior grueso. Esto que sea, y le vamos a combinar y centrar. Y aquí dice usted, vamos a digitar el código P01. ¿Y qué tengo que hacer? Pues que automáticamente tener todo, ¿verdad? Buscar V, que no busque este valor en esta matriz. Y ahí es donde viene la utilidad de la llave, ¿verdad? ¿Qué quiero que me vaya a mostrar? Ah, aquí, mire que aquí no es ni buscar, ¿ve? Aquí es esta, ¿verdad? Buscar en la matriz y que el indicador de fila sea. La fila sería, si esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Exacto. Cerrar paréntesis. Entonces dice computadora IMB COSAPI 4 y entonces esto ya usted le, ya de esa forma, eso es nada más para que le sea útil, ¿verdad? Ya puede decir, ya en una cosa como aparte, incluso lo puede hacer en otra hoja y decir, ah, ¿de qué código estamos hablando? El P07. T05. Y ahí lo tiene. Esto nada más que acabo de hacer es una cuestión de forma de presentar. Nada más. De ahí lo demás usted ya lo sabe. Muy bien, voy a quedarme hasta acá. He presentado entonces la otra función que es la buscar H. Y ahí usted vaya valorando, ¿verdad? Así que gracias, buenas noches y nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, un gusto. Adiós.